Sí, al respecto a eso tenemos una información de que ya tenemos el horno crematorio de la gobernación adentro del cementerio y están haciendo algunos ajustes en el nuevo horno crematorio que ha dado la gobernación. Hay un técnico encargado sobre eso. Estamos esperando a que le terminen, solamente ya son detalles del horno crematorio para que pueda funcionar. Y ayer vino el ingeniero de que está a cargo de la gobernación, me estaba explicando de que vamos a hacer la prueba al horno posiblemente jueves o viernes de esta semana con un cuerpo fresco. Entonces vamos a tener que esperar a que haya quien quiera hacer cremar, no siempre con COVID, puede ser una persona con muerte natural. Entonces eso, yo creo que una vez nos digan que ya puede funcionar el horno, entonces vamos a pedir a la persona voluntaria de los familiares que quieren hacer cremar así. Directo, entonces no había ningún problema.